Quiero mostrar mi planta de café. Está en España. Hemos cambiado el tiesto a uno más grande, le hemos puesto turba, perlita, bastante perlita y fibra de coco, arena de sílice y así ha quedado. También arena de cuarzo y en el fondo le hemos puesto aquí grava y esto. Y piedrecitas estas de piedra, estas más grandecillas, para que el drenaje sea bastante bueno. Estas plantas de café en España no pueden bajar las temperaturas de los 16 grados. Si bajan de los 16 grados ya empiezan a morir. Sobre todo esta, la arábica. Ahí la tenemos a 20 grados, 20 con 2, y la de ideal por la noche a unos 18 grados y de día unos 22 o 24 grados. Sería ideal en España. Ahora os voy a enseñar la que está aquí al calentico y las que tenía arriba al frío. Esto es lo que ocurre. Amarilla, así que me la he bajado al calentico aquí abajo. También tenemos aquí una guayaba pequeñita. Y un perón de semilla. Y bueno, chao. Tenéis que estar pendiente porque si os sale el pulgón por aquí, por la parte de abajo. Y fertilizarla con. Podéis utilizar un fertilizante de. Pero muy poquito, porque los cafés no soportan mucho el fertilizante. Lo mejor es de estos que venden en las tiendas de 20 euros y echarle, como digo, una cuchara chiquita de café, de fertilizante, como mucho, ¿eh? O humo de lombriz, se le puede echar un poquito. Cada 20 días más o menos y está descansando, vamos. Bueno, me despido. Hasta el siguiente vídeo. Chao.